No, se ha soltado. Hola a todos, bienvenidos a Copresándome y bienvenidos a un nuevo vídeo que la verdad es que traigo una cosa que me hacía muchísima ilusión ya desde hace mucho tiempo y pensaba esperarme hasta este próximo verano, pero no he sido capaz. Las ansias se han apoderado de mí y aquí lo tengo. Es una barra hinchable del chip. Así que con esto vamos a salir mañana por la mañana, a pesar de ser, no son ni las 5 de la tarde hoy, pero lo vamos a extender en la hierba para que le dé un poco el sol y se ablande para la hora de inflarla, que no esté tan rígida. Así que vamos a extenderla. Bueno, vamos a abrir la caja. Como podéis apreciar, no es nueva porque ya tiene cinta de cerrar estos últimos años. Tengo más, pero bueno, voy a utilizar en este caso la pequeña y este verano subiré vídeos con las grandes. Cerramos la navaja para no rajar la balsa. La vuelta a la caja y a ver si podemos sacarla. Ahí está la caja, la apoyamos por aquí. Extendemos. Quedado ya inflada casi del todo, está un poquito blanda porque todavía tenemos que terminar de inflarla mañana por la mañana y aquí quedará atada una cuerda toda la noche. Montamos aquí los remos ya. Bueno, pues ya aquí preparados en la orilla para salir con la balsa. Está aquí montada con todo y vamos a echar al agua. Venga, vamos para el agua. ¿Qué? ¿Nos tenemos que... ¿Cómo entras? Por aquí. Espera. Cuando venga la ola esta. Espera, que venga la ola. No. Voy. Que no veo. Que voy de lado. Oh, qué limpita. Madre mía. ¡Qué maravilla! Esto es... Y ahora que está empezando a pegar el sol, en un rato me quitaré ya la chaqueta e incluso puede que hasta la camiseta, porque está haciendo un calor y aún son, yo creo que no son ni las 10 de la mañana.
A ver. Qué maravilla. Vamos, chicos, primer choquito de la mañana. Mira qué bonito, espera, vamos a hacer aquí una fotito. Mira qué pequeñito. Qué bonito, vamos a hacer aquí unas fotitos. A ver, vamos a hacerlas con el móvil que tiene mejor calidad para hacer estas tomas. ¡No! ¡Se ha soltado! Se me soltó. A mover, así que nos vamos a mirar, a ver si lo ves bien. Ahora os voy a enseñar. Nos vamos a mover para allí, para atrás, para aquellas rocas. No, las chancletas. Pásame la mochila, que es lo más importante ahora. Sí. Ahora. Uf. Bueno, pues lo que acabáis de ver ahora, hace nada, ha sido esta misma mañana y nada, he subido a casa a comer y enseguida, en cuanto he podido, ya he bajado y he salido ya desde una zona portuaria y estamos aquí al final de una pequeña ría, ya dispuestos a capturar más especies. La idea principal es el egging, pero bueno, si le damos un poquito de spinning y sale cualquier otra especie, pues bienvenida sea. Así que venga, vamos a remar. No sé si se está viendo bien. Voy a subir un poquito más para arriba. Ahí. Nada, vamos a movernos. Vamos, tengo la potera también liada en la corona. Y esto para que después digan que la pesca no es un deporte. Joder, que no es un deporte. Mira, todo el día remando. Y aquí sigo, remando. Para coger un choquito y otro que se me suelta. De hecho, creo que era el mismo choco. Creo que llevo un choco, no estoy seguro. No estoy seguro de todo si es un choco o un algo. Creo que sí, creo que lo es. ¡Es un choco! ¡Pero qué choco! No puedo dejar que se me escape. ¡Qué choco! Lo voy a coger con la gorra, Lo voy a coger con la gorra. Lo voy a coger con la gorra, chicos. Es un choco muy bueno. Una sepia muy buena. Madre mía. Uf, tengo el corazón a 100. Tengo el corazón a 100. Qué bicharraco.
Qué bicharraco. Este no se me escapa, este no se me escapa. Este no se me escapa. Se va a soltar, se va a soltar. Oh, ¿cómo me ha dejado? De hija de puta. ¿Cómo me ha dejado? Mirad, chico, madre mía. Mirad cómo está toda la balsa. Mirad todo esto. Toda la mochila. Dios. Mirad qué choco. Mirad qué bicharraco. Una hembra. Espera. Vamos. A ver, os voy a enseñar aquí. Que no sé si se está viendo bien. Mirad ahí que se piote. Para mí es bastante grande. Para muchos no la consideraréis de muy buen tamaño, o por lo menos muy grande, pero a mí la verdad es que me hace mucha ilusión. Ilusionado de haber cogido este pedazo sepia. Estoy en la balsa aquí en medio del agua y mirad cómo estoy. No sé si se aprecia todo lo negro que estoy. Qué preciosidad. Bueno, chicos, pues súper feliz de esta captura. Ya estamos marchando de vuelta para casa. Bueno, en concreto vamos de vuelta para el puerto, que es donde vamos a desembarcar. Allí para desinflar la balsa y meterla de vuelta en el coche. Y nada, vamos a hacer os voy a hacer un pequeño resumen de así de la jornada. Salí por la mañana ya con la idea de salir con la balsa. De hecho, ya la tenía inflada del día anterior. Y súper contento porque la verdad es que iba con motivación de poder capturar algo, pero no con muchas expectativas, la verdad. Contaba con prácticamente no capturar nada. Y me llevé una alegría al capturar el primer choco, aunque fuera pequeño, de pequeño tamaño. Y ahora me desplacé aquí bastante a una zona portuaria en la que me eché al agua. Y me desplacé por una gran parte de zonas de playa y arenosas. Y cuando clavé ese choco, esa sepia, como le llaméis vosotros, pues la verdad es que al principio no estaba muy seguro de que fuera una sepia, pero súper contento. El caso es que estoy completamente negro, como os enseñé antes, todo lleno de la tinta, porque veía que se me iba a escapar, o sea, estaba seguro de que, este bicho se me iba a escapar. Lo iba a coger con la gorra y dije, ¿qué coño con la gorra? Metí la mano, me clavé la potera. O pajarito, pues el caso es que me clavé las coronas en la mano, aún me hizo un poco de daño, pero bueno, pasé de todo porque qué felicidad, de verdad. Pues nada, ahí está, este fuera. Va, la goma por arriba. Cuidado que está rozando eso. Caña para arriba. A ver, espera. Mochila para arriba. Un momento, tengo que meter, está todo. Voy a meter el móvil ya en la mochila. El choco lo llevo en la gorra. Mira, qué choco. Cuidado, agarra ahí. Cuidado, cuidado, espera, para. Ahí está. Chicos, pues ya segundo día aquí, subido a la balsa. Estamos por la tarde, por lo tanto se nota bastante cómo aumentó el viento, no bastante, o sea, sopla un poco más de brisa que a la mañana, pero bueno, se está muy cómodo aquí en el agua está muy color así, azul turquesa, y sitios muy bonitos. Así que vamos a montar ya el Eggy y a comenzar. Bueno, vamos a montar aquí. Recordar, desde embarcación yo uso plomito y el serte de masita, tanto en naranja como en rosa, siempre dándome buenos resultados. Es una locura. Metemos el plomo en la grapa y metemos ya, ay coño, metemos el Eggy. Al agua.
profesor acaba de soltar un choco. Se me acaba de soltar y era grande. Era grande, chicos, era grande. Era grande. Chicos, llevo uno. Llevo un choco. Llevo un choco. ¡Oh! ¡Se ha soltado! ¡Se me ha soltado aquí! Está ahí abajo. Está ahí abajo. Ahí está. Lo llevo. Vale. Creo que llevo un choco. Creo que lo llevo. Lo llevo. ¡Se ha soltado! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Esto ya parece una broma, coño. La tercera vez que se me suelta el choco. Estoy hundiendo, a ver si vuelvo a pillarlo. Ahí está. No, venga. A ver, hay que pillarlo. Este hay que pillarlo ahora. Vamos a remar un poquito. Me estoy yendo para afuera. Me estoy yendo demasiado para afuera y quiero irme más hacia adentro. Chicos, llevo uno. Llevo un choco ahora mismo. Ahora mismo llevo un choco. No, no parece muy grande, pero llevo un choco. Mirad. Ahí viene. Es pequeñito. Ahí viene. ¡Oh, se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado, chicos! ¡Se ha soltado! ¡Joder! ¡Otra vez! No sé qué pasa. Se me están soltando. Ya van tres chocos que se me sueltan. Y el primero de ellos bastante... tenía ya buen tamaño. Era como el de ayer. Ahí va, ahora sí. Esta sí es grande. Esta es grande. ¡Otro que se suelta! ¡Se vuelve a soltar! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Qué pasa? A ver, que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No entiendo por qué se suelta. Ahora sí, ahora lo llevo. Vale, ahora lo llevo. Vamos a ver. Ahora lo llevo. Que no se suelte. Es bueno. Ahí está. Ah, bueno, es pequeñito. No te sueltes. Venga, va. No te sueltes. Ahí está, para adentro. Ahora sí. Mirad, atentos todos. El cabroncete este que se soltaba. Este es el cabroncete. Espera, vamos a girarnos. Mirad. Ay. Este es el cabroncete que se me estaba soltando todo el rato. Bueno, chicos, se estaba soltando continuamente. Y me costó, o sea, se soltó yo creo que casi 5 veces. Pero mirad, aquí tenemos el pequeño chiquitín. ¿Qué? Te vamos a soltar. Venga, vamos a soltar este que es pequeñito. Mirad qué bonito, le vamos a hacer unas tomas. Mirad, a este ya no le voy a hacer tomas. Quedan muy guays y tal, pero como queremos liberarlo, vamos a echarlo ya al agua. Choco como una puta casa, picándome. A ver si me puedo girar un poquito. Voy a girarme. A ver. Ahí hay un choco. Ahí está. Lo llevo. Oye, este es mejor, ¿eh? Chicos, mirad, este es mejor. A ver si me giro. Este ya es mejor.
¡Oh, se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Lo llevo! ¡No! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Dime! ¡No, no, no! ¡No, deja! Se me está picando, pero es que se me suelta todo el rato. ¡Dime! Venga, vamos a intentarlo otra vez, a ver. Ahora lo llevo, ahora lo llevo. Lo llevo. ¿No? ¿O se soltó? Se soltó. Se soltó y no lo puedo entender, De verdad, no me lo puedo explicar. Chicos, no me lo puedo explicar. Lo tengo, no. ¡Ay! ¡Qué frustrante es esto! ¡Qué frustrante es esto! Vale, lo llevo. Ahora lo llevo. ¡Y se suelta! ¡Esto es una coña! ¡Esto no! No me lo puedo explicar, vamos, de verdad. No entiendo cómo se puede soltar. Vamos a dejar ahí apoyado en el fondo. Que lo coja y que se lo lleve. Y luego ya le meto yo el tiro muy suavecito. Está ahí, lo tengo. ¡Oh! Ahí está. Lo llevo. Se soltó. Está ahí picándome. Es que me está tocando los cojones. Vale, ahora lo tengo clavado. Lo voy subiendo. Vale, lo estoy subiendo. Vale, lo estoy consiguiendo. Lo he conseguido hasta aquí. Lo tengo aquí, chicos. Es pequeñito, pero es que lo he conseguido. Vamos, cabroncete. Te querías escapar, ¿eh? Vamos, este no se escapa, ¿eh? Ya dije yo, este no se me escapa. Mirar. Mirarlo ahí, qué chulo. Mirar ahí, qué chulada. Ah, segundo choquito del día. Vamos a girar. Vamos, lo tenemos. El choco más frustrante de toda mi vida. Mirad ahí. Qué capullito. Se quería escapar, ¿eh? Se quería escapar de mí. No, no te escapas. Te voy a soltar yo, pero este se me... Buah, yo creo que más de 10 veces lo clavé. Vamos a liberarlo rápido. Estoy con la cámara aquí grabado. Venga, va. Miradlo ahí, chicos. Se va a ir. Tan feliz. Vamos, chiquitín. Venga, vete. Vete. No se va. Vamos. ¿Qué pasó? ¿No te vas? Vamos, vete. Ahí va, para abajo. Venga, chiquitín, adiós. Adiós, precioso. Uy, le está costando bajar, ¿eh? Le está costando bajar, lo estoy viendo. Bueno, pues tras la pesca del choco más frustrante de mi vida, creo que vamos a dejar por aquí esta jornada. Bueno, pues espero que me comentéis por mi cuenta de Instagram, Gabriel Santomé, qué os ha parecido este vídeo. Creo que ha quedado bastante bien, de hecho, le he dedicado bastante tiempo a su edición. Y nada más, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado tanto como yo en esos momentos sobre el agua, en esta barca hinchable. Y nada más, el vídeo muy divertido y hasta la próxima.